Hoy acá en la cabecera municipal de San Antonio, Zacatepeque, se desarrolla el primer campamento de jóvenes líderes a nivel del departamento de San Marcos, organizado por la DIGEFI y por la Organización de Jóvenes a nivel nacional con respecto a la Dirección General de Educación Física. El municipio de San Antonio es sede entonces de este primer campamento, el cual se desarrollará el día de hoy, el día jueves y el día viernes finalizará con un evento especial organizado por la municipalidad de este lugar. La Dirección General de Educación Física, a través del Instituto de la Juventud, está realizando estos campamentos para jóvenes líderes en diferentes departamentos. Acá en San Marcos se ha coordinado a través del enlace con la Municipalidad de San Antonio la realización del evento acá. El campamento va a ser la instalación de carpas en lo que es el estadio y las actividades de talleres en el torno al municipio y las áreas deportivas, justamente va a ser la zona recreativa. Tenemos actualmente participando jóvenes del Hall, de la EFA, que no han llegado, pero ya están en camino. Están jóvenes de Malacatán, de diferentes establecimientos. Y en camino estoy esperando jóvenes del municipio de San Pablo. Hoy vamos a tener alrededor más o menos de 120 jóvenes, ¿verdad? Acampando capacitándolos con temas de proyecto de vida, liderazgo juvenil, valores, autoestima. Organización juvenil y trabajo en equipo, que son los temas que a ellos les vamos a como que el caso, ¿verdad? Y de ahí parten ellos a formar grupos juveniles, que todo lleva un proceso, ¿verdad? De campamentos a clubes juveniles y luego se les lleva a la Convención Nacional de Clubes Juveniles, depende de cuántos clubes salgan de aquí del departamento. Entonces es así como nosotros trabajamos con los grupos. El municipio de San Antonio, Zacatepeque, se convierte en el primer municipio en ser sede del primer campamento a nivel del departamento de San Marcos de jóvenes líderes, el cual desarrollará eventos especiales, no solo deportivos, sino también de charlas motivacionales para los jóvenes que visitan este municipio. Reportó en cámaras Giovanni Robles, Eric de León, porque estamos en el deporte.